sobre un importante resultado de nuestra fuerza pública contra el Clan del Golfo. En una primera operación de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se capturó en Montería a 10 personas por concierto para delinquir agravado y homicidio, y además se realizaron 2 notificaciones. La operación se llevó a cabo tras 11 diligencias de registro y allanamiento a inmuebles en distintos lugares del departamento de Córdoba en el marco de acciones contra el Clan del Golfo, específicamente contra la subestructura Javier Yepes Cantero. Los capturados estaban dedicados a actividades delincuenciales como los homicidios selectivos, tráfico de armas de fuego, amenazas, extorsiones, tráfico de sustancias estupefacientes, entre otras, en Montería, con injerencia en la zona urbana y rural de los municipios de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro y San Carlos. Entre los delincuentes capturados se encuentra alias Solo, quien sería el cabecilla de sicarios de esta estructura criminal en la ciudad de Montería. En la segunda acción de las autoridades y en el marco del Plan Navidad Próspera y Segura, la Policía Nacional, con el apoyo del Gaula Militar, en desarrollo de 2 operaciones contra los delitos de homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes, lograron la captura de 13 personas en 6 municipios del departamento de Córdoba. Los procedimientos se llevaron a cabo gracias a las acciones de investigación y criminalística que se adelantan en contra de los hoy capturados desde hace 5 meses, actuaciones que permitieron la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, con la cual, a través de la Fiscalía General de la Nación, se ordenaron diligencias de registro y allanamiento a 16 inmuebles ubicados en Montería, San Andrés de Sotavento, Tuchín, Chimay, Monte Líbano. En los operativos fueron incautadas 4 armas de fuego, una escopeta Mossberg, una escopeta hechiza calibre 16, 2 revólveres calibre 32 y 36, munición de diferente calibre, más de 360 dosis de marihuana, 6 celulares y dinero en efectivo, al parecer producto de la actividad ilegal. En total fueron 24 capturados que fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio, extorsión, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones. Estas son entonces muy buenas noticias para este departamento, toda vez que se avanza golpeando las estructuras criminales en la creación de condiciones para vivir y trabajar tranquilos. ¿Del Clan del Golfo, ministro? Sí, señor, Clan del Golfo. Las conclusiones del Consejo de Seguridad. La fuerza pública enfocará sus capacidades operacionales para dar con la captura de los criminales más buscados del departamento de Córdoba y del área metropolitana de Montería. Se pide la colaboración a la ciudadanía para que brinde información a las autoridades a efectos de lograr su captura. Por estos bandidos se ofrece una recompensa de hasta 310 millones de pesos. Estos son los 2 carteles. Este es el cartel de los más buscados en Montería. Aquí están los alias de estos bandidos: alias Mano de Trincha, alias Carbonero, alias Conchilla, alias La Mona, alias Palomo, Mario Javier Otero Pereira, alias Garza, Eliseo Miguel Echeverri Soto, alias El Zarpa, Alex Eduardo Cuadrado y Guarán. Este es el cartel de los más buscados en Montería. Le rogamos a la ciudadanía que contribuya con sus informaciones a dar con el paradero de estos delincuentes, cuya captura será fundamental para mejorar las condiciones de seguridad en Montería. Y aquí está el cartel de los más buscados en el departamento de Córdoba. Ahí están los alias de los bandidos: alias Donaldo, alias Mano de Trinche, alias El Soldado, alias El Negro Perea, alias Tribilín, alias El Viejo Martín, alias Jaimar,
alias Jesús David, alias Olier, alias Yormán, alias Chirimoya, alias El Nono, alias Camilo, alias Gerson, alias Raquel y Jonathan Restrepo Salazar. Este es el cartel de los más buscados en el departamento de Córdoba. La información que la ciudadanía suministre será de la mayor importancia para avanzar en la captura, investigación y judicialización de estos bandidos que le hacen tanto daño al departamento de Córdoba. Sobra decir que habrá plena seguridad para quienes suministren esa información y les repito que se ofrece una recompensa de hasta 310 millones de pesos en los distintos casos de estos dos carteles de los más buscados, tanto en Montería como en Córdoba. Segundo, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, con el apoyo de la Gobernación, las alcaldías, la Fiscalía Seccional Inmigración Colombia, construirán una estrategia integral de seguridad para el sur de Córdoba. El objetivo es consolidar el territorio para el desarrollo social y económico de la región, como también el mantenimiento efectivo del orden público. Se conformará una mesa técnica para este propósito. Es muy importante en este punto señalarles que se tomó la decisión de diseñar esa estrategia integral para el sur. Y esto se va a hacer la próxima semana. La próxima semana estarán de visita en Montería altos oficiales del Ejército y de la Policía, quienes trabajarán con la gobernación del departamento y con las alcaldías respectivas, y naturalmente con los comandantes regionales de policía y militares para dejar plenamente definida esa estrategia a fin de iniciar su implementación de manera inmediata. Tercero, los directores del Gaula Militar y de Policía harán presencia en Montería para articular el plan de lucha contra la extorsión en el departamento de Córdoba. La otra decisión que se tomó fue avanzar mediante la acción coordinada, mediante la acción conjunta de Ejército y Policía, en un plan contra la extorsión en el departamento. Asimismo, el Gaula Militar será reforzado con 12 hombres especializados en la lucha contra la extorsión, es decir, que se va a reforzar el Gaula Militar. Se incrementarán además las campañas de prevención y las actividades de inteligencia para la identificación de los extorsionistas. La Fiscalía Seccional apoyará este esfuerzo de la Fuerza Pública contra la extorsión mediante sus capacidades técnicas de investigación y humanas. Como ustedes saben, este es un trabajo coordinado siempre con la Fiscalía General de la Nación, en el que toman parte el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional, en lo que corresponda. Cuarto, el Ejército Nacional, en el marco del Plan Horus, asignará un escuadrón motorizado integrado por 36 hombres, para desarrollar acciones de control territorial en la zona rural de los municipios de Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y San Pelayo. Igualmente, en el primer trimestre del año 2021 llegarán 80 soldados para reforzar el pie de fuerza del batallón Junín. Como ustedes ven, se va a reforzar además la presencia militar en el departamento de Córdoba, mediante los 36 hombres para desarrollar acciones de control territorial y los 80 soldados para reforzar el pie de fuerza del batallón Junín. Quinto, la Policía Nacional dispuso una visita de revisión integral compuesta por los directores de Seguridad Ciudadana, DIJÍN, DIPOL, Carabineros, Telemática, Tránsito y Transporte, Antisecuestro y Antiextorsión, Talento Humano, Administrativa y la Policía Fiscal y Aduanera, para fortalecer las capacidades humanas de infraestructura, movilidad y operacionales del servicio de policía en el territorio. Se coordinará con la gobernación del departamento y las alcaldías para la atención y respuesta a las necesidades institucionales. La próxima semana, el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en conjunto con la gobernación del departamento, adelantarán una revisión de la estrategia de prevención vial y del cubrimiento del servicio de policía de tránsito con el objetivo de reducir las muertes y lesiones en accidentes de tránsito en el área metropolitana de Montería. Esta decisión se toma en virtud de la manifestación de preocupación del señor gobernador y de los alcaldes acerca del aumento de la accidentalidad vial
lo cual naturalmente aconseja diseñar planes específicos y muy focalizados para efecto de que no se presenten este tipo de situaciones en las cuales pierden la vida muchos colombianos. Séptimo, la Dirección de Protección a través de la Policía de Infancia y Adolescencia diseñará campañas de prevención contra la violencia y el abuso infantil en coordinación con las alcaldías del área metropolitana de Montería. También se evaluará y ajustará la estrategia para tener mejores resultados contra este fenómeno. Esta decisión se toma en virtud de las preocupaciones del señor gobernador y de los alcaldes asistentes a la reunión sobre la presencia de dificultades de este tipo, sobre la ocurrencia de este tipo de acciones violatorias de la ley, abuso sexual, violencia intrafamiliar y todo lo que tiene que ver con los asuntos de convivencia familiar en la sociedad. En 2 semanas se inaugurará la subestación de la Policía Nacional en el corregimiento de Verástegui, del municipio de Ciénaga de Oro, a la cual se le asignarán 18 uniformados. Pues habrá ya una nueva estación de policía en Ciénaga de Oro con 18 uniformados asignados. Finalmente, para buscar soluciones al hacinamiento carcelario en el departamento, el INPEC realizará las coordinaciones con los entes territoriales para la cofinanciación y construcción de infraestructura carcelaria. El Ministerio de Justicia visitará la gobernación del departamento para este propósito. Esas son las conclusiones del Consejo de Seguridad. Señor Ministro, un juez de Chinchiná ordenó 3 días de arresto para usted y para el director de la policía en un caso de ascenso de un mayor. ¿Qué tiene que decir al respecto? Muy sencillo, yo no he sido notificado de esa decisión y la Policía Nacional está adelantando todas las acciones del caso para cumplir con esa decisión. Señor Ministro, en el sur de Córdoba, ¿no sería mejor instalar un equipo de trabajo del alto gobierno coordinado por el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, incluso la Gobernación de Córdoba, para que se tomen las acciones directamente desde el alto gobierno y se tengan en el territorio de inmediato las acciones? Lo importante de la decisión que hoy se tomó es que se va a diseñar ese plan integral. Plan integral quiere decir que se tratarán todos los aspectos necesarios y participarán todas las instituciones y entidades que sean del caso. Pero con una sede ya en ese sector. Esa decisión se va a tomar en el marco de la mesa de trabajo interinstitucional de la cual saldrá el Plan Integral de Seguridad para el Sur. Ministro, anoche fueron asesinados 2 agentes al sur del país. ¿Qué lectura le da a este asesinato? Primero que todo es doloroso. Yo hago llegar un mensaje de condolencia, de solidaridad a la Policía Nacional y, por supuesto, a los compañeros de los agentes asesinados y a sus familias. Es doloroso que esto suceda y frente a esos hechos lo que tenemos que hacer y el mejor homenaje a su memoria es continuar trabajando para derrotar a los bandidos, para que impere la ley y para que creemos condiciones a fin de que todos podamos vivir y trabajar tranquilos. Ministro, ¿qué sería mejor para el país? ¿Qué mensaje le envía usted a la comunidad de Montelíbano, teniendo en cuenta pues, los altos índices de sicariato, de homicidios? No solamente la comunidad de Montelíbano, es a todo el departamento. Aquí estamos para fortalecer las medidas de seguridad. Aquí estamos para continuar con un proceso que ha llevado al fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública en el departamento. Aquí estamos para tomar decisiones adicionales que garanticen más y mejores condiciones de seguridad en el departamento. De manera que el mensaje que hoy le queremos hacer llegar no es solamente a Montelíbano, sino a todos los municipios del departamento. Y en el caso específico del sur, el mensaje es: habrá un plan integral de seguridad para el sur. Ministro, ¿quién estaría detrás del asesinato de estos 2 agentes? No hay todavía resultado de las investigaciones, no tengo información sobre eso, pero se está avanzando en las investigaciones y por supuesto que la fuerza pública continúa trabajando con toda diligencia y con toda dedicación, no solamente para capturar a quienes hayan asesinado a los policías, sino para avanzar en la disrupción de las organizaciones criminales que tanto daño le hacen a Colombia. Ministro, ¿qué sería más conveniente para el país? ¿Que Otoniel se someta a la justicia, a un proceso de paz, o que sea dado de baja? Otoniel hay que neutralizarlo. Otoniel hay que neutralizarlo como hay que neutralizar a todos los bandidos, a todos los cabecillas de esas organizaciones. Cabecillas que están dedicados al narcotráfico y ese narcotráfico lo utilizan después para financiar
las masacres y los asesinatos de líderes sociales. La lucha contra el narcotráfico es frontal. El principal enemigo de los colombianos es el narcotráfico, porque las hectáreas de cultivos ilícitos transformadas en cocaína son después la fuente de recursos de quienes matan líderes sociales y masacran. ¿La aspersión con glifosato va porque va, ministro? ¿Cómo? ¿La aspersión con glifosato va porque va? Es conveniente reiniciar la aspersión con glifosato. En eso hemos venido trabajando con toda intensidad y seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque le conviene a Colombia. ¿Por qué le conviene a Colombia? Porque la experiencia lo enseña. Cuando se asperjó con glifosato logramos bajar de 166 mil a 48 mil hectáreas. En segundo lugar, es mucho más precisa, es más focalizada. En tercer lugar, es más eficiente. En cuarto lugar, es más económica. En quinto lugar, es más segura porque evita esa hostilidad permanente de algunas organizaciones en distintas zonas del país contra los erradicadores, sean civiles o sean militares. ¿Por dónde o por qué zona del país se tiene pensado iniciar la cuestión con glifosato? No, eso ya lo veremos, eso ya lo veremos en su momento. Lo fundamental es que el gobierno lo que quiere es utilizar todas las herramientas posibles, no una sola herramienta. Todas, aspersión, erradicación voluntaria, erradicación forzosa, sustitución de cultivos y desarrollo alternativo para avanzar en la eliminación de cultivos ilícitos, que es lo único que permitirá crear condiciones de inversión en productos sostenibles y rentables. La misma estrategia de combate y de neutralización contra los chaparros. ¿Cómo? La misma estrategia se utilizará contra los caparros. Todo, todo. La acción de la fuerza pública es permanente contra todas esas organizaciones de criminales que no hacen sino hacerle daño al país. Y repito, el verdadero enemigo de Colombia es el narcotráfico. No es un herbicida, no es el glifosato. Ministro, ¿no ha pensado el gobierno en legalizar este proceso de la droga para que se acabe el No. Mire, le quiero contar esto. Aquí la fórmula es prevención y tratamiento para los consumidores y persecución implacable contra los narcotraficantes y contra todos los eslabones de la cadena criminal. Déjeme, yo termino con esto. Recientemente sale un informe que fue ordenado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre el tema de la política antidrogas de los Estados Unidos en nuestro hemisferio, en esta región. Uno de los aspectos interesantes del informe es que quienes lo elaboraron señalan lo siguiente. Dicen que en los estados de los Estados Unidos que tomaron la decisión de legalizar la marihuana se han producido dos efectos. Primero, han surgido nuevas drogas con base en la marihuana cuyos efectos dañinos sobre la salud no se han identificado. Y segundo, que se ha fracasado en la eliminación de los florecientes mercados ilegales como en California, por ejemplo. Hay una denuncia de algunos líderes en Montería. Resulta que el que está reemplazando al coronel Garavito no ha prestado atención a la seguridad. Tiene en otros menesteres a los que están prestando ronda, a los líderes que están siendo amenazados, que son amenazados. Realmente la respuesta que le dio... La respuesta que le dio uno de los policías es que los tienen en otras labores. A ver, aquí está el coronel Montenegro, quien se va a referir a eso. Coronel. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias. Nosotros tenemos al señor Mayor Nieto encargado de la seccional de protección. Él se encontraba en curso de ascenso para academia. Él ya acabó de llegar y todas las quejas que nos han llegado a través del WhatsApp, porque la línea mía es pública, se les ha venido contestando y él ha hecho las visitas diariamente para verificar ese tipo de situaciones. De lo corrido, tengo una oración de un policía que le informa a uno de los protegidos que no, en estos días no lo han ido a pasarle ronda porque están en otras cosas. Como les repito, ya se están tomando las acciones directamente con el mayor, que está visitando puntualmente a las quejas que se están realizando. Muchas gracias. Gobernador, ¿hay alguna de pronto recompensa para quienes denuncien a las personas que están en los carteles más buscados? Ya el ministro hizo un anuncio de manera amplia que entre 10 y 300 millones oscilan, y lo importante es que la ciudadanía reclama seguridad y la fuerza pública está actuando de manera conjunta con toda la institucionalidad, pero requerimos desde luego la acción colaborativa por parte de todos los cordobeses, de que nos informen, de que den
líneas de que nos anuncien, de que nos ayuden precisamente a construir esa seguridad para mantener el bienestar de los cordobeses. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.